Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Hoy os traemos este nuevo capítulo de noticias que además vamos a ampliar un poquito con algo de información que ha llegado después de este Inside Star Citizen. Así que vamos a ello. Desde ZIG ya confirman y saben perfectamente que este tipo de juegos se disfruta mucho mejor estando en grupo y entre amigos. Por eso, además de seguir trabajando en el tema de compartir misiones, hacer grupos y todo ese tipo de cosas, van a añadir una nueva misión. Para la 3.9 estaban convencidos de que tenían que añadir algo que, bueno, que fuera realmente algo multiplayer, ¿no? Una misión que realmente necesitase de la cooperación de varias personas. Hay, por ejemplo, un nuevo tipo de misión llamada de asesinato doble, y es que tienes que matar a dos objetivos en un espacio de tiempo demasiado corto y para que lo puedas hacer tú solo, de manera que te tienes que poner de acuerdo, pues, con tu compañero, amigo o camarada para derribarlos a la vez en lugares diferentes. También hay otra misión que te la aporta Twitch Pacheco, que ya sabéis, bueno, que anda por el filo de la ley y vas a tener que rescatar a una serie de individuos que van directos a la prisión. Básicamente, pues bueno, tienes que acercarte a una Caterpillar, eliminar al convoy de seguridad, salir de tu nave, entrar en la Caterpillar, eliminar a los guardias y tras ver en un Movie Glass los nombres de los reclusos, pues rescatar a unos y a otros no. Y pasamos ahora a la reina de las misiones y de la que más contentos están, y es que van a incluir por primera vez una Idris en el juego. Básicamente, bueno, pues uno de los piratas ha conseguido por fin robar una Idris y, bueno, pues hay que derribarlo, no se puede dejar que esa persona tenga una Idris a su disposición. Así que, bueno, pues básicamente está preparado para que vayas tú y todo el server, porque derribar la Idris, dicen que, bueno, que no es imposible derribarla, pero te va a hacer falta la ayuda de muchísima gente, de toda la posible. Ellos han hecho pruebas, lo han estado pasando muy bien mientras probaban y mientras las han equilibrado, han equilibrado la misión. Y básicamente han comentado que, bueno, varios viajes en los que los bombarderos van y vienen lanzando todo tipo de torpedos y se vuelven a ir para volver a recuperar esos torpedos, volver a recargar y volver al combate. Después también como durante el combate ves a tus amigos morir y explotar en mil pedazos y ir luchando por la supervivencia, ¿no? La verdad es que promete ser bastante interesante. De todas maneras, la nave no está al completo 100%. Sabéis que, que no está terminada al máximo. Así que, bueno, pues básicamente será la parte exterior más esas torretas controladas por la IA. Si habíais pensado en entrar y daros un paseo, bueno, pues me temo que no vamos a poder. Vamos a dar ahora una serie de noticias rápidas. La primera es que, bueno, ahora los transportes que nos encontremos en el juego tendrán todos tipos de carga diferentes, algo que no pasaba antes. Y bueno, eso está bien porque, bueno, te dará opción, ¿no?, a escoger a quién quieres liberar de su carga. La siguiente noticia es algo interno de ellos, y es que han desarrollado, o mejor dicho, han mejorado las herramientas de efectos especiales y de los artistas, ¿no?, para que a la hora de crear planetas en V4 poder colocar, seleccionar y previsualizar los efectos especiales que podemos encontrar en el planeta de manera singular, ¿no? O sea, si tienen varios efectos, pues ver solo uno, después quitar los demás, poner otro, etc. Esto, bueno, pues es algo que les va a permitir a ellos trabajar de una manera más eficiente, sin tener que andar con comandos y sin tener que andar con historias. O sea, de una manera que mucho más fácil, más sencilla, más rápida, que a ellos les facilita la vida y por lo tanto a nosotros también. Así que, bueno, pues perfecto. En cuanto a las naves, bueno, siguen trabajando en la Cutlass Blue. Básicamente ahora mismo nos comentan que están centrándose en a ver qué tono de azul le van a poner. Bueno, supongo que es algo importante, que no cualquier tono de azul vale. También es verdad que están trabajando en lo que son las celdas interiores y están, bueno, están debatiendo últimamente si ver si esas celdas podrían ser de la marca Drake y, de ser así, cómo serían. Así que, bueno, ahí están. Y pasamos ahora también a hablar de la Prowler. Ya sabéis que es esa nave de descenso preparada para soltar tropas en combate, pero es una nave diseñada por los Tevarin, así que se suma al exclusivo club de naves extraterrestres. En estas imágenes podemos ver el interior de la barriga, por decirlo de alguna manera, en el que van las tropas. Pasamos ahora a hablar un poco de la tecnología planetaria y de la iluminación, para ser exactos. Se han fijado que normalmente cuando ocurren los ciclos de día y noche, las luces de los edificios están siempre encendidas. Bueno, pues básicamente han completado alguna manera para que estas luces se apaguen, cambien y se modifiquen según el momento del día, en cada planeta, claro está. Y puede parecer algo sencillo, sí, pero es uno de esos pequeños detalles que, como ya sabéis, hacen Star Citizen algo diferente. Para la 3.9 ya sabéis que entra la zona de aterrizaje de New Babbage, en la cual, bueno, pues podremos encontrar la ropa que la gente de Microtech vestirá. Pues bien, estos son algunos de los modelos que podremos encontrar en el juego, que también tendrán incluidos los nuevos detalles de texturas animadas.
¿Algunos ejemplos de esto que vamos a encontrar? Bueno, pues podríamos tener en el pecho directamente la bolsa de la zona, como podemos ver en estas imágenes ahora mismo, como por ejemplo Zig, que dice que baja, pero no, le sube un 4%, así que pues mira, fíjate tú qué bien. O por ejemplo en esta moda de llevar la Caterpillar en el pecho también, que es algo que, bueno, yo creo que no puede fallar. Por último, bueno, pues un traje de ejecutivo, pero con un rollo muy punk, porque aparte de llevar su corbata y su camisa, tiene pinchos en las peneras. Así que bueno, pues ya sabéis, si viajáis por ahí y queréis comprar algo de moda de la zona, ya sabéis qué es lo que podéis encontraros. Y por último, de parte de este Inside Star Citizen, tenemos imágenes del bar principal de la zona de descanso, ¿no?, que vamos a encontrar en New Babbage, la zona interna de New Babbage. Como podéis ver, bueno, pues es un lugar especial, ¿no? Es mucho más grande de lo habitual. Ahí tenemos el DJ, al cual no le han puesto todavía mesa de mezclas, pero es el DJ. Y bueno, como podéis comprobar, esta es la zona donde todos los programadores de Microtech vendrán aquí a dejar sus cositas de lado, su trabajo, dejar de programar y desconectar en esta zona. Bueno, como podéis ver, la cristalera abovedada que tenemos justo arriba da una visión perfecta durante la noche de la estación espacial. Probablemente en el próximo Inside Star Citizen, que será pues, la semana que viene, nos van a hablar de toda esta nueva zona de aterrizaje, ya que dentro de relativamente poco vamos a disfrutar de ese parche de la 3.9. Así que bueno, pues, vemos por último este elemento decorativo de, no sé, un pilar enorme de hielo, quizás, bien iluminado, no sé, pero mola, así que pues aquí lo tienen. Bueno, pues esto ha sido todo por parte del Inside Star Citizen, pero no ha sido todo por parte del noticiario de hoy, porque vamos a ver más cositas, no os vayáis. Vamos a empezar hablando del roadmap y de los cambios notables según ellos. El primero, pues el sistema de leyes, ¿no?, en el que están trabajando, la capacidad de rendirte, bueno, pues dice que se le ha complicado, así que es una tarjeta que han movido para la 4.0, que se supone que entraba para la 3.9. Muy mal, muy mal. Pero bueno, dicen que va a haber varias maneras, ¿no?, de que te atrapen en cualquier manera, no solo para ser arrestado vas a poder rendirte, habrá más opciones. Pero bueno, la han retrasado. Por otra parte, han añadido para la columna de la 4.1 los muelles de carga. Básicamente es una zona que encontraremos dentro de esas paradas de descanso donde, bueno, se podrán solucionar los problemas relacionados con la carga. Por ejemplo, dejar carga, recoger carga, guardarla, alquilar un espacio. No sé muy bien para qué, supongo que para dejarla durante algún tiempo, o sea, tendrá algún tipo de gameplay en el futuro. O bueno, o comprar algún equipo específico para el tema de la carga. Así que bueno, aparte de esto van a añadir más misiones relacionadas con la carga, así que pues ya sabéis que todo esto, bueno, pues programado para la 4.1, al menos lo que es la zona. Y después, por último, buena parte de las tarjetas que nos quedaban han sido pasadas ya al estado de pulido, que es decir, bueno, pues el sistema de interacción del personaje, el sistema de estatus del personaje, el cual está muy bien, el movimiento por el tiempo, ya sabéis, el clima y eso. Después las lunas de Clio, Calliope y Euterpe, que ya por fin han terminado con ellas. Y por último, esa tarjeta que les faltaba de la evitación de colisiones por parte de la navegación de 3D, ¿no?, de lo que son las naves. Y bueno, haciendo una revisión rápida, ¿no?, de lo que es el roadmap en sí de la 3.9, que bueno, ya tenemos relativamente cerca, que nos encontramos, bueno, pues el traje de la prisión es de uniforme, ya está bastante avanzado. Después Microtech, lo que es la colección que acabamos de ver también. Aún les queda algún trabajo que hacer dentro de lo que son las prisiones en sí mismas, así como la nueva zona de aterrizaje, que bueno, han avanzado en ambas, pero necesitan más trabajo. Las lunas, que ya hemos visto que están puliéndose. Después también hemos visto que está aquí, en cuanto a inteligencia artificial, el vuelo de evitación de colisión y todo el vuelo planetario. Me interesa especialmente este sistema de interacción nuevo o refinado, a ver qué es lo que han hecho y cómo lo han hecho. Las misiones de prisiones también están trabajando en ello, así como ese rework en las zonas de vuelo restringido. Las recompensas de PvP ya estaban terminadas, también están puliendo otras cositas como los NPCs que van a entregar misiones. Estamos viendo que la Prowler está a 20 de 70, me da a mí que la Prowler la van a retrasar, así como ese cambio de la M50 que no, ni lo han empezado. Así que mal lo veo. Y bueno, esto por parte de lo que es el roadmap, bueno, no vamos a avanzar mucho más. Vamos a hablar ahora del regalo que van a recibir los suscriptores. Y la verdad es que yo normalmente no me mojo mucho con mi opinión, pero esta vez la voy a dar porque me parece demasiado. Me parece que la calidad de los regalos en cuanto a los suscriptores ha ido bajando paulatinamente a un nivel extremo y esto me parece la guinda del pastel. Así que bueno, yo me he dado de baja al menos este mes. Ya no soy suscriptor porque me han tocado las narices. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de la nueva multiherramienta con ese módulo antigravedad, lo cual pues tiene un rollo así como muy al estilo
Half-Life 2 y bueno, muchos otros juegos. Está pensado principalmente para mover carga extremadamente pesada de una manera relativamente fácil. Esto me parece a mí que tiene una conexión directa con ese nuevo módulo que hemos visto que van a poner en las estaciones de descanso de carga y descarga. Así que bueno, pues vamos a ver qué novedades van a traer dentro de muy poquito, porque todo esto apunta a que va a haber, bueno, pues algo nuevo. Y bueno, ya os dije antes que era lo último, pero no, esto es lo último de verdad. Ya sabéis que está el report mensual, que lo vamos a traer dentro de muy poquito. Bueno, pues algo muy, muy puntual. Dentro del apartado de naves nos comentan que están trabajando en una nave nueva que aún no han desvelado. Esto, bueno, es algo que siempre se sospecha, que sabemos que ellos siempre están trabajando en naves nuevas, pero bueno, ahí han dejado caer esa gotita diciéndonos que ya tienen una nave nueva preparada. ¿Qué será? ¿Apuestas? Y esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si ha sido así, pues un like, un comentario bonito para mí y para Marshall, que hoy no ha podido estar con nosotros. Dejadnos vuestra opinión sobre el maldito palo luminoso que nos han dejado a los suscriptores. Daros las gracias, por supuesto, por estar ahí siempre apoyándonos y porque el canal está creciendo poquito a poco, sin prisa pero sin pausa. Y bueno, pues con eso termino. Se despide el ciudadano Nubis. Chicos, nos vemos en el universo. Chao. Mirad lo que llevamos ganado, $300 billones. Es que es algo brutal, sí. No sé ni cómo estáis pagando todo esto por el humo. Pero tengo que decir que estoy encantado. Le dije a mis diseñadores, vamos a regalar peores cosas en los suscriptores. Total, van a pagar igual. Y fíjate, sacamos mucha más pasta que antes. Además, le he dicho a mi señora, ¿qué te juegas? Que toda esta gente que está aquí, si levantan la mano y se las toco, me dan 10 pavos. O 100, 100 pavos. ¿Vamos? ¿Lo hacemos? Vamos. 100 pavos. Vamos ahí. 100 pavos. Vamos ahí. 100. Pasta para mí.